Señor presidente, nos están matando, necesitamos que nos escuchen. Están matando a las mujeres, también a los jóvenes, nos están matando, señor presidente, necesitamos que nos escuche, una política pública efectiva, alerta Amber, no, alerta de género no sirve para nada, en ningún estado, señor presidente, nos siguen matando. Ya me entregaron un documento. Ibero va a atender. Muchas gracias, señor presidente. Señor, es un honor estar con ustedes, señor. Permítame saludarles, por favor. Señor, trabajamos mucho para usted, lo amamos, lo queremos, es nuestra esperanza. Mi doctor Ricardo, mi gran amigo, lo amo, lo amo. Mi Berito, ¿cómo está mi reina? Salúdeme, mi hija. Sobre la violencia que está, sobre el derecho a la dignidad. No, es otro. Bueno, nos coordinamos con ella. La violencia que está aquí, tremenda, el derecho al cuidado y el problema. Thank you.
¿Cómo está? Mucho gusto. Roberto, ya lo escuché. Quiero una cita para ir a México con usted. Sí, sí. Presidente. ¿Cómo están? Fotógrafo. ¿Qué dice Durango? Firmes. Ah, firmes. Qué bien, bueno. Se acuerda. Presidente, Bueno, así fue la llegada del presidente electo a Palacio de Gobierno del Estado de Zacatecas. El gobernador desde minutos antes ya estaba esperando el arribo de Andrés Manuel López Obrador. Solamente saludó a algunas personas, a público que se acercó a saludarlo, fotografías para los medios de comunicación, y en estos momentos pues es ingreso el presidente electo
con el gobernador Alejandro Tello a Palacio de Gobierno, donde sostendrá una reunión con el gabinete del estado y con algunos diputados locales federales, y de aquí se desplazará pues a la Plaza Miguel Auza, que está aproximadamente a 200-300 metros de aquí de Palacio de Gobierno, donde se realizará pues esta meeting de agradecimiento que ha sido la tónica de los últimos días en la agenda del presidente electo, y en esta ocasión pues le toca al estado de Zacatecas. La reunión obviamente es a puerta cerrada. El presidente electo arribó aproximadamente a las 6:50 de la mañana a la capital zacatecana, al aeropuerto internacional. De ahí se trasladó a tener un desayuno con algunos cuadros de la militancia de Morena en Zacatecas, y posteriormente se dirigió pues aquí a Palacio de Gobierno, donde el gobernador Alejandro Tello ya lo estaba esperando aproximadamente 5 o 10 minutos antes de su arribo. Así que bueno, en estos momentos se va a iniciar la reunión con el gabinete del estado de Zacatecas, y en aproximadamente en una hora se llevará a cabo el mitin en la Plaza Miguel Auza, donde también estaremos transmitiendo completamente en vivo. Así que por lo pronto cerramos esta transmisión, y en unos minutos más estaremos también haciendo lo propio desde la Plaza Miguel Auza. Gracias, y manténgase al tanto, porque realizaremos pues, como le comentaba, la transmisión en unos momentos más.